hablar sobre el tema del balance de la conmemoración del milenio del Reino de Almería. Ha trabajado como nadie en este campo para que el milenio se celebre como es debido, que inicialmente no parecía que hubiera mucho interés y movimiento, y al final ha conseguido que se haga dignamente y que ha tenido repercusión en toda España. Ahora va a hablar de cómo ha ido todo y dejo a Jorge para que hable. Bueno, buenos días de nuevo. Bueno, siento que no haya venido todavía mucha gente, suele suceder, ¿no?, que por un lado los socios van incorporándose, van tardando. Luego, de lo que voy a hablar es un tema, en cierto modo, porque siempre hacer un balance de la conmemoración del milenio del Reino de Almería, primero de anunciar de que inevitablemente va a ser un balance provisional, ¿no?, porque el milenio, aunque se ha dado ya por fin, la celebración, la conmemoración del milenario se ha dado por finalizada, sigue todavía, quedan, además, de hecho, nosotros este acto se puede incluir dentro de esa conmemoración y sin duda tendrá sus consecuencias y sus secuelas, ¿no? Creo que es fundamental e importante reflexionar sobre todo ello, pero siempre es mejor también tener perspectiva, ¿no? Ahora tenemos un poco de perspectiva, pero la tendremos más dentro de algún tiempo. En ese sentido, a mí personalmente me viene muy bien que la publicación, porque esto se publicará y se publicará dentro de 2 años en las próximas actas que son bianuales, ¿no? Con lo cual, en una ciudad que no sabemos, se presentará esa publicación. He de manifestar, lógicamente, que es mi balance, ¿no? Es decir, en ese sentido, yo soy persona implicada en esa conmemoración, ¿no? Tanto lo aviso, tanto por las cuestiones de las actividades que hemos hecho nosotros, como luego en relación pues con las administraciones y otras entidades que también han colaborado. Y en ese sentido, pues me alegro de que esté aquí Alfonso Rubí, que fue presidente de la plataforma, y algunos otros también que han intervenido, para que luego podamos y se puedan contrastar las visiones que yo dé ahora aquí, ¿no? Hubiera sido interesante que hubiera venido más gente, ¿no? Porque yo, una de las primeras cosas, gente además más implicada, ¿no?, dentro de esta conmemoración que iremos viendo. Sabéis muy bien, los que me conocéis, que suelo tener espíritu crítico, ¿no?, siempre constructivo, lo digo, y empezando por mí mismo, ¿no?, empezando por mí mismo, pero creo que debemos siempre, si tenemos buena voluntad, debemos de aplicar ese espíritu crítico para aprender sobre todo de nuestras experiencias, de nuestros errores, y sobre todo si contamos con buena voluntad, pues para que se subsanen esos errores y sobre todo mirando siempre hacia adelante, hacerlo mejor cada vez, ¿no? Bien, bueno, como sabéis, el tema del milenio se puso de moda en Granada. Empezaron, creo recordar, en el año 2008 con todo el tema de que iban a celebrar el milenio del Reino de Granada en el 2013. Y ahí, bueno, pues se formó un consorcio, además de las distintas administraciones, se invirtió mucho dinero, pero todo eso fue una manipulación, ¿no? Una manipulación donde tuvo mucho que ver el legado andalusí, y dentro de nuestro campo de los estudios árabes hay que poner nombre a las cosas de donde parten. Lo más seguro partió también de María Jesús Viguera, ¿no?, que fue la que promovió bastante ahí, ¿no? Como luego seguramente también explicará sobre todo Bilal Sarr, el Reino de Granada, que se estaba conmemorando en el 2013, era el Reino Sirí, el Reino Bereber de Granada, que era la taifa, ¿no? No como se quería plantear, que era el Reino de Granada, que siempre cuando decimos, oímos el Reino de Granada, pues creemos que es el Reino Nazarí, tenía un amplio campo de actuación, ¿no? Porque no era solamente Granada, sino también gran parte de Jaén, de Almería completa, Málaga y gran parte de Cádiz, ¿no? En ese sentido, pues a esa conmemoración pues participamos los almerienses poniendo dinero. La Diputación puso 120.000 euros durante 4 años a razón de 30.000 anuales, ¿no?
Bien, como digo, eso hay que llamar la atención sobre ello, ¿no? No voy a extenderme, pero bueno, que sepáis que en realidad lo que se estaba conmemorando era pues la fitna o guerra civil bereber, que se inicia en Córdoba. He puesto unas cuantas fechas, pero no voy a destacarla. Hay muchos protagonismos, pero sobre todo por los ejércitos eslavos y los ejércitos bereberes, ¿no? Son los que van a crear el hecho fundamental, que es el final de una época, el final de una época que había sido muy prestigiosa para el Andaluz, como había sido el Califato de Córdoba, y para el Andaluz y también para Almería, ¿no? Almería, de hecho, se había fundado durante el Califato y se había potenciado a Almería, ¿no? Aunque luego va a vivir también una época de esplendor con la Taifa. Bien, y el comienzo de otra época, que es los reinos de Taifa, ¿no? Que fueron de forma gradual, ¿no? La independencia, pues fueron, sobre todo, empezó Granada, que no sabemos el día exacto, porque sabemos pues que Suleimán al-Mustaín reparte a las tropas bereberes, para quitarlas de Córdoba, pues las reparte por distintos territorios. Los siríes se asentan en Granada y empiezan todo ese lo que va a ser luego el reino de Taifa, ¿no? Bien, ocurrió en otro sitio, en Badajoz también lo han celebrado. Y aquí en Almería, el establecimiento de Jairán, que sí se le puede poner, que fue en el julio del 2014, y por eso se decidió, utilizando también un poco el año islámico, porque fue a comienzos de ese año, ¿no? Es decir, fue en Muharram, pues se decidió conmemorar el de Almería del 2014 al 2015, de julio a julio, ¿no? Bien, como veis, pues otras ciudades importantes pues tuvieron que esperar mucho más tiempo, y en algunos casos, pues como Córdoba, pues la celebración es la conversión de un gran estado en un reino menor, ¿no? Porque Córdoba no tuvo tanto protagonismo en las taifas. De hecho, pues fue finalmente absorbido por la taifa sevillana, ¿no? Sí, es cierto que la taifa de Granada pues fue una de las taifas que se mantuvo inalterable, además, hasta el final, aunque fue la primera que cayó precisamente cuando vinieron los bereberes, fueron los primeros que se entregaron, ¿no? Fueron precisamente a ellos a exigirle esa pleitesía, en cierto modo, porque era más fácil, ¿no? Mientras que, en cambio, pues las otras taifas se mantuvieron, como la de Almería también, con vaivenes, cambios de dinastía, pero con una gran potencia. Bien, desde la fundación, yo hablo también por todo lo que nos implicamos, pues decidimos implicarnos nosotros. En realidad, bueno, el uso de las efemérides pues viene muy bien, sobre todo pues para movilizar a la gente más normal, que no presta mucha atención a la historia, pues a veces, pues cuando ven que hay una ocasión especial, pues muestran un mayor interés, ¿no? En ese sentido, nosotros pues inevitablemente venimos trabajando desde hace mucho tiempo y seguiremos trabajando, y pues durante ese tiempo pues íbamos a seguir trabajando, ¿no? Para nosotros no son tan importantes esas conmemoraciones, pero bueno, si vemos también que es interesante, pues nos sumamos. Siempre conmemoraciones podemos ir haciendo continuamente, porque hay muchos hechos que conmemorar, ¿no? Bien. Entonces, en ese sentido, bueno, uno de los protagonismos fue la Fundación, con nuestro grupo de investigación asociado en la Universidad de Almería, y decidimos implicarnos. Hay otros protagonismos, es decir, aquí en Almería también en estos temas están los amigos de la Alcazaba, que hacen que, bueno, hay algunos miembros de Amigos de la Alcazaba, pero no están sus representantes, que hubiera sido interesante también para que estuvieran ellos aquí, ¿no? Bien, en ese sentido, yo no soy amigo de la Alcazaba por motivos que podría explicar, pero que no creo que vengan al caso, porque habría que detallarme. De todas formas, siempre nosotros hemos tenido voluntad de colaborar con todos, siempre con unos fines muy concretos, ¿no? De hecho, lo manifestamos, y uno de los pistoletazos de salida fue la publicación de la agenda que hizo los amigos de la Alcazaba, en la que colaboró igualmente la Fundación IM2FILE, ¿no? De forma decidida, apoyándolo y trabajando para que se concretara esa agenda y pudiera ver la luz el trabajo, sobre todo, que fue obra de Carlos de Paz, ¿no? El fotógrafo Carlos de Paz, que hizo un excelente trabajo, en ese caso fotográfico, ¿no? Y también la concepción de la idea, y sobre todo lo más importante siempre en este tipo de cosas, también buscar la financiación para que pudiera ver la luz, ¿no?
Bien, otro punto importante es el que movilizó Alfonso Rubí. Alfonso Rubí creando también una marca, en este caso, y fue el promotor, en donde en principio yo lo vi con muy buena intención de movilizar a administraciones y a distintos núcleos. Nosotros en ese sentido, lo que sí también lo vi, lo que representación de lo que había, con un gran desconocimiento, ¿no? No ya del tema puntual, sino de todo ello, ¿no? Ese mismo desconocimiento se manifiesta en este primer logo que se utiliza. Si os fijáis en árabe, pues veréis que había dos grandes errores. Almarilla, que es una palabra árabe, terminada en tamarbuta, se le pone un alif, y a la A de Almería se le pone una hamsa, como si fuera una transcripción, ¿no? Eso yo creo que fue debido a que, bueno, él se apoyó inicialmente en Marruecos, en lo que es el consulado de Marruecos, y es muy curioso porque los mismos árabes han perdido muchas veces la memoria de su pasado, ¿no? Y eso, en ese sentido, creo que es nefasto, ¿no? Entonces no se dan cuenta que Almería es una ciudad fundada por los árabes y que tiene ya su nombre, y no hay que reinventárselo, sino que hay que mirar a la historia. Yo creo que por eso, de eso también tenemos que aprender, y debíamos de aprender los almerienses, de que también tenemos nuestra historia árabe, y entonces en ese sentido no debemos de perder la memoria, porque todo pueblo que pierde la memoria, pues creo que no le irá tan bien como le podría ir, ¿no? Bien, este otro de los polos. Bueno, empezamos ahí con ilusión a articular. Entonces, bueno, yo sí, Alfonso Rubí insistía mucho en la creación de ese consorcio, pero algo que era materialmente imposible, ¿no? Yo incluso ahora me alegro de que no se llegara a formar como la fórmula granadina, ¿no? Que sobre todo, pues, inyectar mucho dinero público, que costó mucho, a todos nos costó, no solo a los almerienses, sino porque hubo muchas exenciones fiscales a las empresas, y luego en realidad ese presupuesto multimillonario de granadino, pues los resultados no han sido tan evidentes, ¿no? Porque en esto, pues sobre todo, pues lo que se espera, desde mi punto de vista, y también así se empezó a hablar, que la conmemoración debía tener unas finalidades. En primer lugar, mentalizar a la población, a la gente, de la importancia de ese pasado, entonces de conocer nuestro pasado, nuestras raíces, en cierto modo, porque así como todo, un árbol podrá crecer más sano si tiene una buena y sólida raíces, ¿no? Y sobre todo está conectado con esas raíces que alimentan y hacer un crecimiento sostenible, porque la historia también. Nosotros desde la Fundación queremos apostar siempre mucho por el turismo cultural, ¿no? Que creo que es fundamental. Y como digo, pues bueno, pues el consorcio no era viable. Yo sí le propuse a Alfonso la creación de una plataforma, que nos constituyéramos como una plataforma, y le insistía mucho que mejor que eso. Él finalmente aceptó y se hizo una plataforma abierta a todo el mundo, ¿no? Es decir, además, toda la organización, el modelo que se estableció fue hacer una asociación de asociaciones, que era la plataforma, y por otro lado, a título particular, también nos asociábamos todos a nivel personal en lo que era AMRA, ¿no? Esa asociación del milenio, los amigos del milenio del Reino de Almería. De hecho, desde la Fundación, todos los miembros, los seis miembros del patronato, nos sumamos tanto como fundación a esa plataforma, y como amigos del milenio, todos nosotros también, para apoyarlo, ¿no? E hicimos campaña para que otros muchos también igualmente se sumaran. Bien, por otro lado, los amigos de la Alcazaba decidieron ir por su cuenta, ¿no? En ese sentido, por razones que ellos mismos podrían explicar, aunque al final terminamos todos como el rosario, aquí ahora lo explicaremos. Bien, una de las cosas que era fundamental también era crear un logo que nos identificara a todos unitariamente, ¿no? Que no fuera partidista, sino que lo pudiéramos hacer, porque yo creo que siempre uno más uno no tiene por qué ser siempre en este tipo de cosas dos, sino que cuando sumamos esfuerzos hay un plus añadido a todo ello, y esa era la idea, ¿no? Lo que a nosotros nos atraía mucho, de que uniéndonos pues conseguiríamos más fuerza y más proyección en todos los sentidos, porque aparte de la finalidad que decía de
conocer nuestro pasado, enraizar con él, tenía también todo lo que es el tema de la proyección de Almería a nivel tanto nacional como internacional, ¿no? Que creo que era muy interesante. Granada en ese sentido no lo necesitaba tanto porque ya la tiene y tampoco le sacó una gran proyección a lo que es el tema del milenio, ¿no? Y sobre todo en relación con la inversión que se había hecho. Bien, una de las particularidades que tenía aquí, y eso asimismo lo reconocían las administraciones implicadas, que las administraciones implicadas pues son aquí la Junta de Andalucía, la Diputación, el Ayuntamiento, fundamentalmente esas tres grandes administraciones, pues ellos mismos reconocían que si se han hecho lo que se hizo con todo este tipo de conmemoración del milenio fue precisamente por una demanda de la sociedad civil, ¿no? Es decir, que fue una mayor movilización que pilló en una época de vaca flaca, de crisis económica y que no había dinero para hacerlo. Yo me alegro, sinceramente lo digo, me alegro de que no haya habido dinero por medio, porque siempre ahí es donde se conocen a las personas, ¿no? Las que van directamente a por el dinero o las que van a trabajar, ¿no? Con eso. Entonces, yo me alegro en ese sentido que fuera así, ¿no? En eso. Y luego lo detallaré, no me dará tiempo, pero en muchas de estas cosas, porque no quiero tampoco abusar. Bien, bueno, se hizo un concurso, tiene toda, detrás de cada una de estas historias hay muchas otras historias que no voy a detallar ahora aquí, ¿no? Pero bueno, se consiguió crear esa imagen implicando también a la gente a través de un concurso público que ganó una persona que no era conocida y que fue precisamente por un jurado que tampoco se implicó, aunque ahí en el tema de la elección del logo también hay muchas otras historias, ¿no? Bien, las administraciones, por un lado, es lamentable, y creo que de todos debemos hacer autocrítica, por un lado, el que no llegaron, bueno, primero no se suman a la plataforma, se mantienen al margen de la plataforma, pero con voluntad de colaborar con la plataforma, ¿no? Pero cada una por su lado, ¿no? Lo que suele pasar también con mucha, no actuando institucionalmente, sino actuando partidistamente. Administraciones que son de partidos diferentes y que muchas veces van, y más acercándose también cuando se acercan periodos electorales, de actuar con unos intereses partidistas, ¿no? Más que en una función institucional. Eso, lamentablemente, en España lo tenemos al orden del día en muchas de las actuaciones del Gobierno y de distintas administraciones. Y es una cosa que creo que los ciudadanos debemos de demandar de los políticos, que no actúen así, sino que actúen institucionalmente, ¿no? En beneficio de todos. Bien, se hizo un programa que luego también, eso es muy representativo, comprobar que se cumplió de ese programa y no. Hubo muchas alteraciones, lo cual quiere decir muchos cambios de lugares y habría que explicar por qué se cambiaron esos lugares y fue por una mala planificación en ocasiones o por unos compromisos incumplidos por unas determinadas cosas. Todo eso era algo que además se había acordado desde las distintas administraciones, que era fundamental que no hubiera una guerra en ese sentido de contraprogramaciones. Para que no coincidieran actos, al final, si los vemos, hay un montón de actos que coinciden y es lamentable, ¿no? Para los recursos que tenemos aquí y el público también más limitado y queremos trabajar así, pues es inaceptable que lo pongamos en contraprogramaciones. Nosotros lo hemos sufrido, ¿no? Podría dar muchos ejemplos de ello. Bien, la plataforma empezó a funcionar, pero yo vi ahí anomalías en ese funcionamiento, donde además no lo sé si los amigos de la Alcazaba ya lo preveían o algo, pero vi que había mucho interés económico, ¿no? Sobre todo hay personajes que entraron, ahí tenemos al Andrés de Luca, desde mi punto de vista una persona de los que yo califico, lo he hecho públicamente en publicaciones que se ven en internet, de los farsantes del milenio, que donde iban a hacer negocio, ¿no? Hacer negocio, de los que le hubiera encantado poner el Eurovega aquí en taberna, como que eso es el progreso de Almería, y en ese sentido pues tenían unas grandes intenciones, también igual que Alfonso Rubí,
de hacer negocios con los Emiratos y con Argelia, ¿no? Y una instrumentalización del milenio para conseguir objetivos o beneficios particulares, personales, ¿no? Y en ese sentido yo no lo comparto. Entonces empezaron a surgir problemas en esa plataforma, que al final esa plataforma terminó digregándose, aunque a mí me sorprende porque Alfonso Rubí, no sé si ahora mismo él sigue considerándose, y él podría decírnoslo ahora después, se sigue considerando presidente de esa plataforma, una plataforma donde no se nos ha convocado a los que hemos intervenido de forma muy decidida, que además tenía la sede en la Fundación Imtofile, y resulta que no se nos ha convocado ni a lo que es la Fundación ni al grupo de investigación. E igualmente lo puedo decir de AMRA, ¿no? En la asociación de AMRA surgieron ahí también conflictos que no voy a detallar ahora puntualmente. Creo que también algunos egos, formas de actuar muy partidistas, hasta incluso tan partidistas como que Ginés Valera, otro de los farsantes del milenio, que me hubiera gustado que estuviera aquí, pues decía, y está así en un email, que le habían dado el control a los de UPyD. Imaginaos, los de UPyD con que un barco hundiéndose, y como lo que hicieron también, que podría hacerse balance desde que cogieron a ellos el timón de AMRA, que es lo que se ha hecho, ¿no? El balance pésimo, ¿no? Negativo, ¿no? En ese sentido. Bien, bueno, yendo de las principales, comparando también con el modelo granadino, lo fundamental era hacer un libro del milenio. Yo en ese sentido pues le agradezco a la Junta de Andalucía, a la anterior delegada Isabel Arévalo, que contara conmigo para proponerme que hiciéramos ese libro del milenio. También sabe muy bien Alfonso Ruiz, en este caso Alfonso Ruiz, no Rubí, que está aquí presente, pues que empezamos a intentar ponerlo en marcha, ese libro del milenio, que era importante, ¿no? La Junta de Andalucía era la que estaba mejor posicionada para tanto ese libro del milenio como la exposición que se ha podido culminar, ¿no? Y en ese sentido el responsable Manuel Ramos también aquí presente, ¿no? Eso era, debían de ser dos de los principales actos. Mi intención fue que ese libro del milenio fuera un libro institucional, pero no de una sola institución, sino de todas. Entonces, en ese sentido, pues ha tenido muchos avatares, y es una de las primeras críticas, autocrítica que yo me hago. El libro del milenio como tal no está. Y ha sido responsabilidad en cierto modo mío, porque tomé la decisión de posponerlo, no plantearlo solamente como una cosa puntual, que era como estuvimos trabajando, de que solo saliera para el milenio, sino que tuviera una mayor proyección. Está pendiente, es un compromiso que tenemos de que lo vamos a hacer, ¿no? Lo único, ya que hay que dedicarle mucho esfuerzo a hacerlo, porque bueno, tuvo muchos avatares, sobre todo si ese libro iba a ir con la exposición, con el catálogo de la exposición. Finalmente se decidió separarlos y que salieran cada uno por su lado de modo independiente, ¿no? Entonces, bueno, yo en mi caso le propuse también al Ayuntamiento y al Instituto de Estudios Almerienses el que se sumaran a ese libro del milenio. El Instituto directamente ya dijo que no tenía fondos, que había gastado todo el dinero. Habría que ver dónde, además lo diremos, en qué gastó el dinero también, ¿no? Y el Ayuntamiento ya ni contestó, ¿no? Entonces, bueno, no fue por eso por el que no ha salido, aunque quizás si se hubieran mostrado una mayor predisposición, pues lógicamente nos hubiéramos animado más para culminarlo, ¿no? Porque siempre vemos esas mayores facilidades, ¿no? La exposición es una realidad, la vamos a visitar esta tarde, ¿no? De la mano de su comisario, de Manuel Ramos, y el catálogo también está pendiente, el catálogo que hemos intervenido, hemos puesto mucha ilusión distintas personas, y también está pendiente de que salga. Por falta de medios, estaba previsto que saliera virtualmente, ¿no? Es decir, online, como publicación en internet, o
en formato digital más que en papel, ¿no? Nosotros desde la Fundación hemos tenido siempre, apostamos, está bien en todos esos formatos, pero estamos decididos siempre que es conveniente seguir manteniendo la cultura del libro, que creemos que es fundamental, y aunque parece ahora que en ocasiones está en crisis, yo creo que no va a desaparecer, sino al contrario, volverá a tomar bastante auge. Lo único, bueno, no vamos, eso es otro tema que no vamos a discutir ahora aquí. Bien, Los Amigos de la Alcazaba ha sido uno de los polos lógicamente muy activos, y ahí, pues bueno, hicieron una reproducción de un trabajo que ya era anterior, ¿no? Es decir, el plano de Juan José Tonda se reeditó con algunas modificaciones y se distribuyó además gratuitamente, poniendo dinero las administraciones. Yo soy partidario de aprovechar estas cosas no para hacer refrito de lo que ya había, sino para hacer cosas nuevas, ¿no? Y sobre todo, bueno, aprovechando lo que ya hay, pero modificándolo, ¿no? Yo este plano lo he criticado, se puede ver por internet, cosas puntuales en relación con ese plano, sobre todo porque la imagen que veis ahí del plano, pues sobre todo no da la impresión de que ahí vivan 30.000 personas, ¿no? Como vivían en Almería. Además, bueno, tiene distintas creo que malinterpretaciones, pero no me voy a alargar porque no es el tema de entrar en ese fondo, sino solamente valorarlo. Yo, sinceramente, si hubiera podido hablar con el autor, le hubiera recomendado que modificara, ¿no? Que modificara ciertas cosas antes de darle tanta publicidad, porque una de las pretensiones del Milenio era efectivamente ampliar los conocimientos y que esos conocimientos, ya que los difundimos y nos cuesta dinero a todos los almerienses, pues sean cuanto más certeros, mejor, ¿no? Bien, Los Amigos de la Alcazaba apostaron también por un modelo que era una serie de ciclos de conferencias por su cuenta, donde ahí también yo critiqué, y se puede ver, el modelo de iniciar, intentar un poco, en cierto modo, que sean ellos los que inician la inauguración del Milenio, ¿no? Hubo un acto que se celebró en el Patio de los Naranjos con una conferencia inaugural de Luisa Arvide, y que se hizo por invitación, sobre todo pensando en los socios. Yo creo que eso ayudaba poco al espíritu del Milenio, que debían de ser siempre actos abiertos a todo el mundo, pero en ese caso hubo allí un convite de alto standing, donde los que asistimos, yo fui al final por un medio o por otro me colé, bueno, no me pusieron ningún problema, eso lo he de reconocer a mí, no me pusieron ningún problema. Pero creo que además eso debían de aclararlo, quién pagó aquello, si fue la asociación. Yo creo, por todos los indicios, que no, que lo pagamos todos a través del Ministerio de Defensa, un acto privado de una asociación también privada, ¿no? En ese sentido. Bueno, además, las conferencias, pues ha habido conferencias interesantes y otras conferencias donde ha habido errores, ¿no? Aquí mismo intervine en las que he podido asistir, algunas no pude asistir precisamente por las contraprogramaciones, pero aquellas pues lo he manifestado, ¿no? La misma de Luis Arvide, hubo muchos clichés, muchos errores acreditados. Pues Luis Arvide no es un especialista en el tema y precisamente lo que difundió, pues muchos de esos errores acreditados, que creo que ya es hora de que lo eliminemos y apostemos por un conocimiento más certero, ¿no? Además, cuando estamos en disposición de superarlo. También Los Amigos de la Alcazaba apostaron mucho por las visitas guiadas, ¿no? Algunas interesantes, para poner en valor toda la provincia, en ese sentido, y también otra, se le ha dado mucha cancha el tema de allí en La Chanca y el tema de las canteras califales, ¿no? Eso yo creo que además nos puede hablar Lorenzo ahora después, yo lo planteo ya aquí. Yo creo que ahí hay un error bien gordo de interpretación. Eso no creo que sean canteras califales. Por mucho que se le ha dado, Blas Fuentes también insistió mucho en una conferencia precisamente con eso. Yo creo que habría que investigarlo más claramente y pueden ser que fueran refugios de la guerra civil, los llamados polvorines, igual que hay en otras partes de Almería, porque En la época califal no se utilizaban las canteras como mina con esa extracción. Eso se ve también en la Camsa, que hay que andar un montón de espacio, además, por distintos esos, para extraer como si fueran materiales preciosos lo que eran los sillares.
Eso no, eso tiene una finalidad que es más propia de la guerra civil, que se, Almería fue bombardeada y se necesitaban refugios que de protección, ¿no? Además, Almería es muy célebre por esos refugios, ¿no? Eso es un tema polémico que lo estoy planteando ahora aquí, que en ese sentido, porque Lorenzo está, sigue insistiendo en esa idea y también otras personas lo están recogiendo y se están transmitiendo, ¿no? Bien, no me extiendo en eso. También se hizo, Lorenzo también fue responsable con los amigos de la Alcazaba, una exposición itinerante, ¿no? En este caso de paneles. No he tenido oportunidad de verlos, analizarlos todos, pero también por eso me hubiera gustado verlo, porque en ocasiones, pues como digo también, a veces se pueden evitar algunos errores que se difundan, ¿no? En este caso fue más una proyección en torno a la provincia, ¿no? Bien, era, como veis, pues era solamente unos paneles de lectura que se hacían. Bien, otra de las publicaciones, los medios de comunicación se volcaron, y igualmente cada uno por su lado, ¿no? Cada uno por su lado. La Voz de Almería pues sacó este especial, además en Navidades, al final de año, ¿no? Donde pues tiene su responsable, sería muy interesante hacer un análisis global todo, ¿no? Porque ya entonces, pues por ejemplo, se habían hecho cosas importantes. Yo creo que una de las cosas más importantes que se había hecho en del milenio era el documental que habíamos hecho desde la Fundación con Segundo Plano, y ahí se ignoraba, y yo creo que de forma interesada, ¿no? Había una foto incluso donde se destacaba la Diputación Provincial y se aparecía Almería en corto, cuando además la misma Diputación había sido la patrocinadora del documental, ¿no? Que hubiera sido un momento. Bueno, luego ahí hay cosas, como digo, interesantes, pero también unos errores garrafales, bestiales. Imaginaos a Aludri, el famoso geógrafo y tradicionista almeriense, se convierte en el médico de Al-Mutasim. Imaginaos, ¿no? También hay un planteamiento ideológico de decir, porque se llega a plantear, de decir Almería árabe o Almería romana, como diciendo Almería no es de fundación árabe, sino que es de fundación romana, ¿no? Unos despropósitos en ese sentido que creo que sea interesante, bueno, por lo menos que se plantee, que hubieran debate, pero que hubiera argumentaciones en torno a ella. Bien, como digo, una de las cosas, el documental que hicimos con Segundo Plano, pues que pusimos mucha ilusión, no estaba pensado inicialmente para el milenio. Bueno, nosotros estábamos trabajando continuamente, haciendo cosas, pero bueno, como el milenio evidentemente era un acto importante en Almería, ¿no? Porque de hecho los actos importantes pues son la creación de Almería en el 955, la creación del reino de Taifa en el 1114, luego el lamentable ataque de 1147 y la destrucción de esa propiedad de Almería. Hay unas fechas clave, pues evidentemente, pues en el milenio, como lo habíamos proyectado, era importante, ¿no? Entonces, pues bueno, fue un acto, creo que fundamental dentro del milenio, y creo que es una de las cosas que van a quedar como cosas más importantes también del milenio, ¿no? Además, han intervenido distintas administraciones, la Junta de Andalucía dándonos facilidades, e igualmente la Diputación, ¿no? En ese sentido. Una de las cosas que nos sentimos más orgullosos, porque bueno, hicimos también una marcha del milenio, que aquí fue donde ya empezaron a verse los problemas, los conflictos, ¿no? Desde la Fundación nos apoyamos muy decididamente, hasta el punto económicamente. Fuimos el único dinero que se puso ahí fue, por un lado, las administraciones, Diputación y Ayuntamiento, dinero público para unas camisetas, que el asunto camisetas tiene tela mandanga, las camisetas, el uso partidista que se hizo y dónde han acabado las camisetas, eso sería interesante saberlo, ¿no? Y ahí hubo engaño, yo lo digo, otro de los farsantes del milenio, Nicolás Castillo, de engañar y estafar a todos los almerienses a través de esas administraciones. Y lo mantengo así, lo mantengo donde sea necesario, lo voy a hacer público en ese escrito. Lo denuncié incluso a la Fiscalía y la Fiscalía no quiso saber nada. Las administraciones se lo dije también, porque ahí con empresas interpuestas, facturas, hay un lío realmente impresionante. Bueno, en la marcha del milenio pusimos mucha ilusión todo, ya había empezado problemas, pero lo pusimos en marcha. Creo que hay que una mención especial sobre todo a la gente como los que hicieron de maestro, alguno de ellos está aquí presente, Antonio, como también los reyes, ¿no? También creo que hay alguno presente aquí como Eduardo, ¿no?
que creo que además fue una actividad de las que realmente como merece la pena, ¿no? Es decir, cuando ponemos con muy buena voluntad, no necesitamos dinero, apoyamos desde la Fundación sobre todo regalos de libros a los que habían participado, nadie cobró, solamente pues, un pequeño detalle, igual que también pusimos muchos libros desde la Fundación, lo aprobamos desde el patronato, como puede dar también fe una de las vocales que está aquí presente, pues como le dimos, sobre todo, para que tuviera bastante repercusión para todos los almerienses, como efectivamente fue así, ¿no? Tuvo una gran repercusión. Además, puede verse también algún vídeo que, aunque no era ese. Aquí ya empezaron a salir muchos de esos intereses, ¿no? Ahí, además, en esta foto se ven varios de esos farsantes del milenio. Ahí están el Ginés Valera y el Nicolás Castillo en plena acción con eso. Bien. Los diarios, como digo, fueron cada uno por su cuenta. Otro de los hitos importantes iba a ser la inauguración. Me voy pasando de tiempo. Tengo hasta las 10:30. Bueno, sí, por eso, perdona un poco, voy a ir abreviando. Bueno, el diario de Almería fue algo, yo creo que lamentable. Uno de los grandes errores que creo que la Junta de Andalucía debe de tomar nota, sobre todo para no volverlo a repetir, la fiesta privada que se hizo allí a partir del periódico, donde ahí ha sido uno de los mayores gastos de todas las administraciones en publicidad, se hizo un gran negocio de algo donde no se vieron implicadas las organizaciones y donde se hizo un negocio que para algunos fueron lucrativos, ¿no? Entonces, es muy curioso eso, además estuvimos protestando allí, hay constancia de esas protestas, ¿no? En este caso, el secretario de AMRA no protestaba, sino al contrario, de los figurantes del milenio. Bueno, una de las cosas que digo, nosotros al final pues terminamos fuera ya de la plataforma, continuando con la conmemoración, nos sentimos orgullosos de haber podido aunar a las distintas administraciones, entonces pues todos los ciclos que hicimos eran también con esas administraciones, apostamos mucho por los libros, por la publicación de libros, pero también conferencias que bueno fueran luego a dar resultado en un libro, ¿no? El libro ese que está pendiente y algunos otros. Igualmente me consta con el tema de los amigos de la Alcazaba, lo habían planteado así, daba la sensación aunque no era público, aunque luego también ese libro, Lorenzo nos puede explicar, al final no se concretó. A mí me pidieron alguna colaboración, pero a destiempo, unas cosas, y les dije que no me parecía adecuado cómo se había planteado. Eso sería otro tema. No me voy a extender demasiado. Bueno, hicimos bastantes actos de conferencias, exposiciones, donde aquí algunas van a dar muchos frutos, sobre todo aquí destaco la de Robert, porque nos interesa siempre seguir continuando y el proyecto que le hemos presentado al Ministerio del estudio de la toponimia de Almería, algo que con un planteamiento que no se ha hecho, creo, en ninguna otra provincia y estamos decididos, aunque no se nos apoye desde el Ministerio, pues estamos decididos a realizarlo. Otro de los libros importantes que estaba pendiente y presentamos ayer fue el de Paco Manzano, donde hacemos un recorrido fotográfico por el patrimonio arquitectónico, pero también dando pinceladas para llamar la atención sobre distintos elementos, ¿no? Es el mismo formato en el que está contemplado el libro este del milenio institucional, que está todo programado también. Hemos trabajado ya bastante, porque algunas de las conferencias, Fernando Velázquez Basante, también hay que reconocerle, es decir, ahí sí eran trabajos inéditos, pues como igual que había hecho Robert Pocklington, Fernando traduciendo nuevos poemas, sacando nuevos elementos, como nosotros mismos, yo mismo también, a través de otros textos, pues creo que hemos hecho avanzar el conocimiento, que era una de las finalidades fundamentales también del milenio. La universidad, eso es muy importante, el planteamiento de la y el papel que ha tenido la universidad, ¿no? Como digo, nosotros nos implicamos de la universidad, hay muchos polos, la universidad somos todos los que estamos allí, aunque lógicamente el mayor peso lo tiene el rectorado, pero que hay muchas unidades, ¿no? En ese sentido, pues nosotros desde el grupo de investigación pues también somos parte de universidad y tenemos esa representación. Aquí se intentó, yo creo que era una buena idea, hacer
un curso de verano, como se planificó desde la plataforma, de hacer que la universidad se implicara y formar, en cierto modo, a los guías del milenio, ¿no? Yo vi también en las actividades que hacía el ayuntamiento, fomentó mucho esa visita guiada. He de agradecer que me permitieron ir allí a hacerle y le hice una especie de auditoría y me di cuenta de que había muchísimos errores. Se lo hice llevar en un papel que creo que no ha servido de nada. Es lamentable. Incluso me ofrecí a hacer una visita para darle recursos a todos los que estaban haciendo esa visita guiada. No recibí respuesta. No tuvieron ningún interés de decir, porque yo creo que eso es fundamental, que cuidemos el turismo, ¿no? Una de las cosas que es fundamental, el turismo cultural, ¿no? Bien, como digo, no me alejo del tema, me interesa mucho el tema de la universidad. Era muy interesante lo del planteamiento del curso de verano, pero por cuestiones personales, que además fue muy lamentable, porque a personas que íbamos a intervenir se nos dijo, yo en este caso estoy aquí, pero casos como gente como Patrice Cressier, se estaban ya preparados, tuvieron que anular otra intervención en otros sitios para estar presente aquí en julio, luego se les dijo en septiembre y luego finalmente acabó siendo un ciclo de conferencias donde se me represarió, en ese caso por Javier Aguirre, lo habíamos planificado Javier Aguirre y yo, y se me quitó del mapa. Se hizo además de forma muy interesada, donde se compró a la gente que iba a través de darle unos créditos a los alumnos, una cosa lamentable, ¿no?, en ese sentido. Y además, la universidad se gastó un dineral en lo que fue, parece que iba a ser un homenaje a Im Lu Yun, que no fue un homenaje a Im Lu Yun, sino al contrario, fue un auto-homenaje que se hizo el entonces rector Pedro Molina, ¿no?, con la reedición de un libro de Joaquín Aguara, que además costó muchísimo dinero, eso sería interesante saber cuánto costó, y que se regaló allí a todos presentes, luego se mandó a todas las universidades, y un texto que además era una buena ocasión para que, cuando lo hizo un trabajo magnífico Joaquín Aguara, pero en el año 75, pues desde entonces ha llovido mucho, sobre todo han aparecido nuevos manuscritos, hay tres manuscritos más. Joaquín Aguara no se metió en las notas manuscrita de ese único manuscrito que había, y a mí me consta que hay personas, como en este caso Ángel Custodio, que las tiene trabajadas y que se podían haber incorporado y que hubiera supuesto realmente un avance, ¿no? No se hizo, se perdió la ocasión por más asesoramiento y por egos personales en este caso del rector, que se iba a jubilar. Bueno, no me extiendo. Bien, luego es muy curioso porque la plataforma parecía que seguía funcionando sin funcionar, ¿no? Y se habían hecho ahí unas cosas demenciales. Otro de los grandes desaciertos fue el de Gayalmana, ¿no? Este aquí además se planteó como un gran negocio también, una obra de teatro que además se publicó y que ha sido un gran fiasco, ¿no? En este caso, ya aparece en la publicación las razones, entre otras cosas, hay unos errores bestiales en la introducción que hizo precisamente Alfonso Rubí, ¿no? Son algunas clamorosas, en algunas cosas se le nota que ha aprendido ha ampliado un poco sus conocimientos, pero otros sigue cometiendo errores muy, muy, muy importantes. Bien, no me quiero olvidar tampoco de los amigos del museo, ¿no? Los amigos del museo pues también pusieron su granito de arena a través de una jornada del patrimonio y dedicado a todo lo que era el urbanismo de Almería. Bueno, abrevio también. La Junta de Andalucía, una de las cosas que más hay que destacar, pues toda la labor pedagógica, ¿no?, sobre todo en colegios. Pero luego yo creo que también ahí, se lo digo con cariño a Alfonso Ruiz, en este caso, creo que no hubiera costado nada, como hicieron los del museo, haber pasado, antes de publicar, ver errores que hubiera, ¿no? Entonces, en ese cuadernillo, sobre todo las ilustraciones, yo cuando la vi, pues aparecen las embarcaciones, por ejemplo, aparecen preparadas para disparar con cañones en una embarcación del siglo XI, ¿no? Que dices, ¿cómo va a tener aquí el agujero para los cañones? Ahí preparar los cañones, ¿no? Es decir, ese tipo de cosas creo que debemos de cuidarlas, ¿no? Sobre todo para a las nuevas generaciones, ¿no? Bien, desde nuestro punto de vista, pues apostamos mucho por la publicación de libros. Nosotros seguíamos con las publicaciones de los libros nuestros, ¿no? Con nuestra propia dinámica, hemos publicado muchísimo. Este quizás, el de Haná, que le debemos a ella, se lo encargamos expresamente para lo del milenio, le dijimos que agilizara la traducción del Reino de Almería, ¿no? De la antología de Ibn Said, precisamente para hacerlo coincidir con el milenio, ¿no?
para que tuviera. Igualmente, pues en este caso participaron también las tres administraciones. Lamentablemente no está teniendo la difusión que yo creo que se merece, ¿no? Pero en ese sentido, pues creo que debemos de seguir haciéndolo, porque de seguir difundiéndolo esa obra, ¿no? Bueno, ahí no me extiendo, de distintas publicaciones que hemos ido sacando, o como el plano que hemos hecho ahora también, que está hecho para esta ocasión, ¿no? Donde es un resumen de cómo era esa configuración de Almería, con sus nombres, ¿no? Muy bien puestos, de cada uno con una información precisa y con perspectiva inédita de cómo era la ciudad de Almería. Bueno, concluyo. Para concluir, como digo, unas conclusiones también provisionales. Creo que, bueno, todo esto fue una demanda de la sociedad civil a través de las asociaciones que hicieron que se movilizaran las administraciones sin recursos, aunque ese no era, como digo, el problema fundamental, ¿no? Creo que ha habido muchas actuaciones políticas y no institucionales, y creo que en ese sentido las administraciones deben de aprender, cambiar un poco el chip, ¿no? También ha habido mucha descoordinación, y lo hay, ¿no?, en el turismo cultural de Almería. Yo creo que es una de las cosas que se han puesto en evidencia y que debían de sentarse las administraciones y crear una coordinación efectiva a través de algún tipo de consorcio o algo entre ellas y coordinarse, porque creo que iría en beneficio de no solo de toda la Almería, sino de todos, ¿no? Luego, el desarrollo del milenio ha sido bastante penoso, como habéis visto que he ido criticando distintas cosas, ¿no? Yo creo que, bueno, ha sido una taifa dentro de la taifa de Almería, ¿no? Una cosa, falta de coordinación. Entonces, en ese sentido, hemos perdido muchas oportunidades, ¿no? Yo creo que debemos de aprender, sobre todo para no perderlas en esas otras ocasiones. Porque, de hecho, pues creo que tenemos mucho que hacer. Hay mucho por hacer, ¿no? Pero también hay mucho por aprender, ¿no? Y tanto ya no solo en el fondo, en el conocimiento, sino también en la forma, ¿no? En la forma de hacerlo. Bueno, no abuso más de ustedes y lo agradezco, y me gustaría que poder dar pie a un pequeño debate, aunque suponga un retraso en las jornadas que tenemos ahora. Bien, ¿sí? Quisiera decir dos cosas sobre la celebración del milenio. Una buena y una mala. La buena es que hace dos semanas Unicaja Volley, que sabéis que no es fútbol, claro, pero es un equipo de primera y además suele ser el campeón de España, lleva en su equipación para el año que empieza ahora el escudo del milenio en el pantalón y la silueta de Alcazaba en la camiseta. Eso lo presentaron hace un par de semanas, lo cual es una cosa buena, creo. Luego, una cosa mala, la voz de Almería. Efectivamente, el cuaderno ese que la voz de Almería ha publicado dentro del 75 aniversario de la voz y tal, es absolutamente lamentable. Yo se lo he dicho a ellos directamente, le he dicho de todo, pero bueno, ellos pasan. Pero quiero decir que no es solo con el milenio, que es que digamos que la voz es realmente algo malo, porque en el cuaderno del 75 aniversario del que hicieron propio de la voz, pusieron una noticia cada año, y yo, como participé mucho en el tema del 2005, busqué la página del 2005 y lo único que venía de los juegos del 2005, que creo que tuvieron mucha influencia en el cambio de la configuración física de la ciudad de Almería, pues lo único que venía era un concierto de Bilbao. Y no había más noticias sobre los juegos. Os invito a que miréis ese cuaderno porque es curiosísimo. O sea, que se celebren aquí unos juegos, digamos, olímpicos, que sean regionales, y lo único que hay es un concierto de Bilbao. Sobre la noticia de... Bien. Vale, bien, pediría agilidad porque vamos mal de tiempo, entonces yo lo siento por la parte que me toca, pero agilidad en las intervenciones, sí. Sí. Uh-huh. Sabes que a mí no me gusta hablar de hoy. Como se me olvida, nos hemos conocido a través de esta actividad.
consiste en ir señalando los errores de los demás y los aciertos suyos y de su fundación, como creo que es eso en esta cosa. Hay bastantes cosas de las que he dicho que son, podrían ser objeto de discusión. Discutámosla. Eso no me interesa el debate público y solo quiero señalar cuando la cosa es de buscar beneficios particulares. Yo llevo 20 años dedicado a cosas relacionadas con esta ciudad. Jamás he conseguido ni un solo beneficio público de Cortes. Beneficio particular. En ninguno. A mí me parece que los profesionales tenemos la obligación, y aparte de ejercer nuestra profesión de la manera más digna posible, de poner nuestra formación y nuestros conocimientos al servicio de la colectividad. Y ese es el impulso que me mueve. Y que, el que me movió desde el principio para intentar realizar eso. Sabíamos desde el principio que no había un solo dinero público por la situación de crisis. Y en ese asunto, lo que desde el principio intentamos, y hemos seguido intentando durante todo el desarrollo de la conmemoración, es aprovechar esta oportunidad para conseguir recursos en beneficio del conjunto de la ciudad. En este sentido hemos presentado varios proyectos a las administraciones, sacándolos del cajón en el que estaban olvidados, como la realización del Centro Norte de la Alcazaba por Pedro Bucerán, como la renovación de la Junta de la Alcazaba, como un estudio de accesibilidad que es del año 2007 y que plantea todos los problemas de movilidad que hay en el interior de la Alcazaba y el acceso a ella, como los estudios arqueológicos dispersos que hemos presentado varios. Nos hemos dedicado a trabajar en eso. No nos hemos dedicado a trabajar en eso, que ya, a los que ya hemos dedicado eso. Entonces, la plataforma que ha hecho eso. No voy a hacer. Yo haré mi propio trabajo. Insisto, sin ningún interés particular. Eso es lo que ha envenenado nuestras relaciones desde el principio. Esa creencia pública de que aquí había gente, yo no puedo asegurar que no voy a defender a los demás. Acabo de decir así. Pero sí quiero defender el movimiento que se organizó. Un poco a impulso de, no mío, sino de la asociación que yo represento, que es el Foro de Ciudadanos de Interés. Y me parece que efectivamente hemos perdido una oportunidad irrepetible de proyectar esta ciudad, de proyectar nuestro patrimonio, de mejorarlo, de conseguir recursos para que eso se fuese posible, de proyectar el turismo cultural en el cual hemos trabajado. Hemos llegado a Antonio, hemos preparado unos itinerarios por la provincia. Nadie nos ha dicho caso, nadie, ninguna respuesta. Es decir, las instituciones han funcionado eso, como tú decías, empujados por la sociedad civil, pero con la clara intención de salvar la cara, de que no se diga que ellos no se han apuntado a esa cara, pero no han tenido un solo objetivo concreto, ni han tenido ningún. Han estado ahí porque tienen que estar. La prueba es que el programa que has puesto de actividades pues, era de echarse a llorar. Es decir, el gran festival del milenio pues eran unos conciertos de grupos cubanos que ya no se han programado. Les pusieron el nombre de la y por eso hemos publicado. La idea de constituir el consorcio desde el principio no era traer dinero público. Si sabíamos que no había dinero público, era de unificar las voluntades de las instituciones, cosa que esa ciudad necesita de una manera absurda. Porque eso que dices tú de las taifas, dentro de las taifas, lo vivimos en todos los aspectos de la vida de la ciudad. Esa ciudad necesita proyectos colectivos, proyectos que sumen a las administraciones y que sumen a los ciudadanos. Y somos tan caídas que cuando nos ponemos a trabajar juntos, acabamos matando a los niños. Tus diferencias con la plataforma, quiero señalar aquí, tú eras del comité, digamos, directivo de la plataforma, los fundadores, ¿no? Éramos 7 personas. ¿Te has pegado a los 6? ¿Has pegado a los 6? ¿Perdón? ¿Alguna razón tendrán los demás? ¿Alguna razón tendrán los demás? Bien, contesto a muchas cosas. Perdón, es que eso es importante, la réplica. Bien, por un lado, he de decir que eso que tú te refieres a que como que era el único, era en esas mismas instituciones, no instituciones, sino en esa misma plataforma, tú tratabas de controlar al resto, además
de forma interesada esa otra persona, demostrando, desde mi punto de vista, ser un mal gestor, porque no tomábamos las decisiones como asamblea, no nos reuníamos, y de hecho tú sigues considerándote en el libro de Gaya Almana hasta hace poco, has firmado como presidente de una plataforma que no se reúne. Eso desde el principio empecé a verlo. Perdona, no te he interrumpido. Yo no te he interrumpido. Vamos a ver. De hecho, continuamente tú estabas creando, diluyendo los papeles de uno y de otro, tomando decisiones personales particulares, que lo ha ido haciendo continuamente. Bien, ha habido beneficios económicos de personas concretas, como le pongo nombre y apellido, Nicolás Castillo, en los que tú no has querido saber nada y lo has permitido porque se ha utilizado a la plataforma y a AMRA. Se ha utilizado y no has querido saber nada. Te has quitado el muerto y tú lo conoces a este personaje y todo lo que hay detrás de él. Pero luego es que no hay solamente beneficio económico, es que hay cuestiones de beneficios de otro tipo, porque tú mismo, una de las cosas que empecé a criticar, que ahí por lo menos Blas Fuentes me hizo caso, es que desde el principio, caso momentáneo, porque luego desapareció, si quien consulta ahora todo el tema de Ser Milenio, veréis que la empresa que se encarga de gestionar todo ello es Filigrana Comunicación, que es la empresa de la hija de Alfonso Rubí. A través de todos ellos también tú controlabas todo lo que eran los amigos del milenio, hasta el punto de cuando hubo unas elecciones, tú eras el único que sabía quién era amigo del milenio y quién no. Y además podías hacerlo en cualquier momento, con lo cual, dices, una manipulación terrible. Nada más que con eso indica la calaña de personas que yo te lo digo personalmente, a mí me resultó, porque cuando te conocí y veía, pues veía que no, como que no tiene interés personal, que además era una persona que cuando hace el discurso te lo crees y habla muy bien y cosas así, pero luego a la hora de materializarlo y sobre todo de contar con los demás va de una forma que tú mismo cambias lo que te da la gana. Manipula, de hecho, si no llegamos a celebrar, hubo que cambiar todas las conferencias porque no pudimos hacerlas en el patio de los Naranjos, donde tú recurrías mucho en lugar de la claridad, decir, fulanito es mi amigo, el comandante Soriano es mi amigo, yo lo arreglo y me da. Y luego, hablando con él, no sabía ni tu nombre, no sé qué tipo de amistad tenéis. Pero bueno, así como caso, ¿no? Es decir, recurriendo a cosas que no es con la transparencia y la claridad de decir, vamos a hacerlo muy claramente, vamos a hacer las peticiones, así no, por amiguismo, exigencia de para conseguir, yo lo consigo a través de este amigo o de este otro. Así no son formas de hacer las cosas y así lo que vamos es al deterioro, evidentemente. No me entiendo. No. Soy, reconozco muchos errores. Entre ellos, uno de los grandes errores fue confiar en ti. Yo lo reconozco. Hice el panoli. No, por ingenuidad mía. Soy ingenuo y lo reconozco. Es uno de mis defectos. No diga a la gente, di a personas concretas, a personas concretas, en ese caso te lo digo. Y yo además con hechos concretos. Con hechos concretos. Por favor, señores, el gabinete de comunicación es verdad que ¿qué beneficio ha conseguido la? Pues por lo pronto controlar a AMRA, que fue el ese, es decir, unas elecciones que fueron amañadas, unas elecciones que fueron, aquello fue un paripé, ¿no? Es decir, una cosa que además gente con buena voluntad intentaron por decir vamos a hacer cosas y aquello era, vamos, que luego ya se ha visto lo que se ha hecho, ¿no? Sí. Jorge, mejor pasamos al otro tema. Bueno, terminamos ya. Le pediría ser muy breve, ¿eh? Porque ya estamos fuera de tiempo y tenemos que pasar al siguiente tema. Buenos días. Yo lo único que quisiera decir es una cosa. A mí este señor me ha emocionado porque ha dicho la verdad de lo que está sucediendo. La verdad. El otro señor no lo conozco y entonces también ha dicho su verdad. Pero aquí hay una, se puede decir, un trasvase entre unas cosas y otras. Yo lo único que puedo decir es una cosa. Todo el mundo
No sé por qué en esta España que tenemos vamos en contra. En vez de buscar la prosperidad de España, de Almería, vamos todo lo contrario. Vamos haciendo la vida imposible al que se oponga. Las administraciones van a lo suyo. Mucha política a la hora de las elecciones y esto y lo otro, pero estamos perdiendo nuestra verdadera raíz. Para mí, para los demás no se lo pensaré, pero para mí se están perdiendo una raíz inmensa. Con algo que nadie quiere saber nada. Por lo tanto, para terminar, digo que no hay más verdad en esta España que tenemos. En Almería, respecto a este milenio, que tanto los políticos como no políticos, en vez de apoyar a las personas que quieren la prosperidad y la sabiduría de ciertas zonas, vamos en contra de todo. Por lo tanto, no hay más verdad en este mundo que todo es mentira. Para mí, para los demás que piensen, todo, la única verdad que hay es, no hay más verdad que todo en el mundo. Cada uno va a lo suyo y el vecino de al lado me importa un pepino. Cuanto antes se muera, antes le hago un poco de medio. Y nada más. Muchísimas gracias.